Pero un momento, ¿qué ha pasado aquí con la entradilla? ¿Qué está pasando? Bueno, venga, va. Somos Ramón y... Sí, sois Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje, pero hoy el verdadero protagonista de este vídeo soy yo. ¿Pero tú quién eres? Soy un durian, conocido como Durio Zibetinos, el fruto de una especie de árbol perteneciente a los Malvaceae. Y soy originario del sudeste de Asia. Ah, ese fruto tan apestoso, sí, qué pestazo. Oye, sin faltar, que después de un día duro de trekking tú hueles peor que yo. Oye. Tienes razón el fruto. Os damos la bienvenida a una nueva sección dentro de nuestro canal, relacionada con comida, llamada Gastrolopithecus. Suscríbete. ¡Dentro cabecera! Mola, ¿eh? Ese dibujo lo he hecho yo, lo he animado ahí con mucho amor. Como ya sabéis, nos gusta mucho comer, comer bien sobre todo. Sí, sobre todo a ti, que si me descuido te comes mis platos también. Culpable. Así que hemos decidido hacer este primer vídeo de esta sección de comida sobre el durian. Si has estado paseando por algún mercado de Kuala Lumpur, Singapur u otras ciudades del sudeste asiático, tal vez hayas notado un olor, o tal vez un hedor de lo más característico. Son muchos los que dicen que huele a excremento, a huevo o cebolla podrida, a queso viejo o todo esto triturado y mezclado con un calcetín sudado. Huele a durian. Ese olor indica que estás cerca de un puesto donde venden durians. Es un fruto muy apreciado por la gente autóctona, ya que es considerado el rey de las frutas, pero tal vez los turistas, si solo se dejan llevar por su olor, acaben por odiarlo. Tal y como podemos ver, hasta las grandes franquicias adaptan sus menús. Bueno, ahora resultará que no fuisteis capaces de dejaros llevar y probar las suaves pulpas de este fruto prohibido. En sí, este fruto tiene un gusto muy intenso y a mi parecer, agradable. La textura viene a ser como la del aguacate, pero un poquito más pringoso. El punto negativo sería un poco ese fuerte olor que desprende, que puede hacer que te eches un poco atrás a la hora de querer probarlo. Tras comerlo, tus manos y tu aliento harán de ti una especie de villano con el poder de apestar a todo aquel que se te acerque. Ahora que dices lo de prohibido, en muchos hoteles del sudeste asiático y en lugares públicos como por ejemplo el metro y el autobús, hay carteles donde prohíben la entrada de este fruto. Y esto es debido a que el fuerte olor que desprende después es muy difícil de quitar. Además, en muchos aeropuertos, por no decir casi todos los del sudeste asiático, no te dejarán pasar esta fruta. Minucias, tonterías, todo cosas negativas. En fin. No sabéis apreciar que mi pulpa es una de las frutas más exquisitas del mundo. Contengo proteínas, grasas y azúcares. Bueno, y también soy, ya sabes, afrodisíaco. Bueno, vamos a ver si fuimos capaces de probarlo. Son las 9 y hemos salido para ir a comprar un durian, así como postre. Ardi nos ha llevado aquí a un mercadillo donde la verdad es que ya huele bastante, ¿eh? Ya se siente el olor bastante fuerte y bueno, él va a llevar a cabo las negociaciones porque seguramente le salga mejor de precio que a nosotros y vamos a comprar un pequeño durian, no muy grande porque no creo que nos lo acabemos, y la verdad es que ya el olor es como de contenedor, ¿no? ¿Verdad? Huele un poco mal. Entonces aquí está el chico que nos va a sacar un durian de durian. Huele fuerte, ¿eh? O sea, sería así como un contenedor que le ha dado el sol, ¿verdad, Raquel? Un poquillo mal. Do you approve it? Uh-huh. Yeah? Yeah. Okay. Si Ardi dice que sí, es que sí. ¡Wow, qué pestazo! ¿Eh? Ay. Huele como a cebolla muy fuerte. ¡Ena! 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 ¡Mamá Leo! ¡Mamá Leo! Huele muy mal. Uy, se te ha colado aquí. Ah, se te ha colado Durio. Está bueno. Está bueno. Mm. Mira, pues, yeah. Y la cuestión es que engancha. Mm. Delicious. La cuestión es que pincha, si lo coges con fuerza te lo clavas. Y por dentro, fíjate, que nada, haces así y ya lo estás rompiendo, o sea, es muy suave. Tiene esta parte, this one, a ver. Ah, no. Just eat this one. Ok, eso no se come. Y está bueno, huele mal. Pero, it's good. Ha salido por unas 45.000 rupias. No está mal, pero eso de que vaya a repetir aquí a comprarme durian, no creo que repita. Bueno, yo lo he probado, creo que no lo voy a volver a probar otra vez, porque tampoco es un sabor que me chifle mucho. Sí, está bueno, nos quedamos aquí comiendo un poco de durian. La experiencia no ha sido mala, la verdad. Huele fuerte, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres hacer la prueba de cómo huele? Mira cómo huele. ¿Qué asco? Bueno, McFlurry de durian. ¿Eh? Hemos probado un durian, pero esta es la bola extra. McFlurry de durian. Tan apestoso. Pero tal vez tan sabroso. Una hora más tarde. Ramón, pero es que si no puedes más, déjalo. Ramón nunca deja nada a medias. ¿Lo das por acabado? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y por abajo sabe peor, es como que está el pozo. Oh. Ya está. No, ya está, no puedo. Que voy a dejar la tapa apestosa aquí. Y ahora hay que ir a comer algo para quitarme este sabor. Raquel, bésame. No. Bésame, Raquel. No. Si me quieres, bésame ahora. Lo siento, no te quiero. Qué asco. Sí, la verdad es que me huele el pico. Horrible. ¿Qué prefieres? ¿Darme un beso ahora o cuando como alioli extra fuerte? Cuando comes alioli extra fuerte, sí. Ya, incluso recién levantado con el aliento apestoso. Bueno, ni que fuera yo aquí fétido de Casper. Vamos a ir a cenar porque, sí, por favor. En serio, me quiero quitar este sabor. Es que sabor como a cebolla. Podrida. Vámonos. Que si te has dado cuenta de lo que tienes detrás. Esperamos que os haya gustado esta nueva sección del canal en la que hablamos sobre comida y en la que hemos empezado un poco, pues, con una comida un poco rara, ¿verdad? El durian, ese apestoso pero nutritivo fruto. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadnos algún comentario diciéndonos si queréis que sigamos haciendo más vídeos como este. Incluso podéis comentar qué tipo de plato o cocina queréis que comentemos. Y bueno, lo mismo de siempre. Suscríbete y dale al like, compártelo con tus colegas y que este canal se impregne en tu vida como mi olor, pero dejando un buen gustillo. Vaya comparación. Bueno, lo dicho, que le des al like, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que no os podemos decir nada porque sería spoiler. Adiós. ¡Ugh, qué algo! Es horrible, Durian. Durian. Ramón, está todo lleno de Durian. Ramón, es una pesadilla, despierta. Ramón. ¿Qué te pasa? Mis cómics, mis dibujos, todo olía a Durian, todo tenía ese olor tan fuerte y desagradable. Era horrible. ¡Ah! ¿Me echabas de menos? Pues dame un besito.